7 Internacional. En 3, 2, 1. Calle 7. Se viene Coco, un competidor con mucha experiencia. Vamos a ver si lo logra. Mire que viene un poco más rápido, ¿eh? Fíjense en la estrategia de Coco, ay, con la ubicación de sus piernas, ¿eh? Para lograr el equilibrio justo y poder rápidamente dar una campanada. Dijiste algo acertado. Es como si fuera una ranita. ¿Te das cuenta? Tiene, sí, mucho más equilibrio. Llega a la parte final, la más complicada. Podría ser Coco. Ay, ay, ay. Podría ser Coco la primera. Ahí está, señoras y señores. Esta puede ser una ventaja para el polaco que viene enseguida con la estrategia que está utilizando Coco, ¿eh? Y esto se podría terminar entre Sam y España por una nariz. Vamos a ver los cálculos que tienen nuestros jueces. Todo puede suceder en Calle 7 Internacional. La experiencia de Coco está hablando por sí sola. Creo que ese fue el punto fundamental para que él lograse la primera campanada. Te doy algo especial. Lo que está haciendo Coco es una muy buena técnica, pero muy dolorosa en el entrepiernas. Muy dolorosa en el entrepiernas. Vemos a la mamá, ahí está, sufriendo con su hijo. Lo quiere ver en la final. Gracias al Servicio Médico Santa Bárbara por estar con nosotros aquí en Calle 7 Internacional. Todos alentando a Coco en este momento. El queridísimo capitán está aquí jugándose su permanencia. Quiere ser uno de los finalistas del programa. Sigue Coco, 38 segundos, le queda poquito. Mira para el lado. Quiere saber, una, te dije, una técnica muy dolorosa. ¿Cuánto quedan? 30 segundos. Gracias al Cuerpo Médico de Bomberos. Seguí al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Primera compañía, Bomba Asunción. La otra campanada más, Coco. Segunda campanada para este gran competidor. En el rostro se le ve que tiene mucho dolor. Me está guardando, sabe que con esto le sirve. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Con una patita adentro, con una patita adentro, señoras y señores. Polaco, te voy a dar una opción. Si tú haces una campanada, esto se resuelve entre Sam y Juanjo, que ya el resultado lo tenemos, que nos tenemos que definir. Tenemos que verlo, ¿sí? Sería tu resultado y el de Sam. Hay que verlo, que nos digan lo que nos está pasando. Si haces una campanada, ¿por qué te digo esto? Si tú haces la campanada, puedes parar. Si quieres, puedes hacer los 2 minutos que te corresponden para hacer una marca, como tú quieras, ¿ok? Listo. Posiciones entonces, señoras y señores. Decimos, Polaco, que tu competencia comienza en 3, 2, 1. Calle 7 y se viene el Polaco. A ver cómo queda el Polaco. Hasta ahora 2 campanadas con Coco, pero el Polaco viene con la misma técnica de Coco, ¿eh? En sus manos una gran decisión. Vamos a ver cuál la toma. Hablamos de un gran competidor que estamos viendo en pantalla. A los 1 minuto, 40 segundos. Recordamos que de los 4 estamos eliminando a 1. Después vendrán las mujeres, misma prueba. 13 mujeres clasifican, 1 se va quedando. Después les vamos a ir siguiendo contando las sorpresas, porque Polaco está a punto de hacer su primera campanada. Se viene Polaco y agradecemos a Sasa, Urgencia y Emergencia Médica. A ver si llega el Polaco, vamos a ver. Camino y muy cerca la primera campanada. Ahí está. Llegó. Y sí, ¿qué vas a hacer, Polaco? ¿Sigues? ¿Sigues o paramos? Paramos, dice Polaco. Paramos. Okay. Jueza, véngase rápido, por favor. Sam, te quiere un lado, Juanjo al otro. Quiero saber el resultado de la jueza. ¿Por qué pasó esto? Porque ni Sam, ni Juan José, ni Juan José llegaron a la campana. Es decir, la distancia que hizo Sam y la distancia que hizo Juan José es la que nos tienes que decir tú, jueza, por favor. ¿Quién clasifica y quién se va de Calle 7? Bueno, clasifican Coco, Polaco, Juanjo con 14 peldaños y Sam, que hizo 13 peldaños, es el de menor cantidad. Es decir, Sam queda eliminado de esta fase. Siguen en competencia Juan José, Coco y Polaco. Calle 7 Internacional.